Hola a todos, bienvenidos a otro programa de Especial Urbano. En el día de hoy vamos a visitar una hamburguesería deliciosa que se llama Berg's Burgers. Y además, María Antonia le estará haciendo unas preguntas de cultura general a las personas. No te lo pierdas, quédate ahí. Urbano, nos vinimos para Berg's, un restaurante dedicado a las hamburguesas y a las papitas fritas. Me encuentro aquí con Juan David Vázquez, el propietario de este negocio familiar, y nos va a contar un poquito más de este delicioso restaurante. Juan David, cuéntame, ¿cómo nació la idea para crear Berg's? Sofi, bueno, no, pues muchísimas gracias a ustedes hoy por estar acompañándome pues en este lindo proyecto. Berg's nace de la necesidad de tener un restaurante en Medellín de hamburguesas clásicas. Pues hoy en día es muy difícil ya encontrar como sitios de comida tradicional. Pues encontramos muchas propuestas, ¿cierto? Pero todos con ingredientes súper particulares. Ve, mi salsa es con cebolla, un poquito de ajo. Y empiezan a hacer unas mezclas muy interesantes, pero a la hora de la verdad de encontrar cosas tradicionales, pues ya es muy difícil. Desde que empecé la universidad siempre me caractericé por eso, por ser una persona muy tradicional. Me da mucha dificultad como ser como esos cocineros, artistas que emplataban súper bacano, hacían cosas súper lindas, ¿no? A mí me costaba mucho, pero por la parte tradicional me iba súper bien. Entonces a la hora de ponerme a pensar qué voy a hacer, listo, no, voy a empezar con una hamburguesería, pero una hamburguesería que sea clásica, como retomar esas hamburguesas ricas, tradicionales, que se enfocan en el sabor y no en cómo te la vendo, sino a qué sabe. De ahí nace Berg's. Entonces empieza pues todo un proceso de recopilación. Tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos, en Boston, y allá conocí un referente muy bacano. Pues puede que algunos televidentes lo conozcan, se llama Five Guys, y se enfoca en las hamburguesas tradicionales. El menú no es muy amplio, y en Berg's tampoco. Pues es un menú muy cortico que se enfoca en lo bueno, porque pues también pasa eso. Vos vas a un restaurante y empezás a ver el menú y no sabes qué pedir, entonces te arriesgas con un plato y te va súper mal. Entonces, parce, yo no vuelvo a ese restaurante, es muy maluco. Y el restaurante no se cuida como de su especialidad, sabiendo que le puede ir muy bien al comensal con ciertos platos, pues hacen un menú bueno y también es válido, ¿cierto? Porque también es la diversidad, pero me quise más enfocar como en lo que sabía hacer. Entonces empecé pues con el proyecto con un compañero de la universidad, hoy en día ya no está conmigo acompañándonos, pero empezamos los dos como, ah, bueno, ¿qué queremos? Entonces nació Berg's, tomando de referente Five Guys. Y mucho que ven en Berg's es muy estadounidense, ¿cierto? Entonces empezamos a diseñar la carne. Nos demoramos prácticamente 6 meses desarrollando la carne, porque era lo que iba a ser exitoso, ¿cierto? En una hamburguesa, pues si no íbamos a tener nada raro, ¿qué más podía ser llamador que la carne? Entonces empezamos a desarrollar la carne, empezamos a hacer pruebas. De ahí nos reunimos con una empresa, se llama Berlín, que nos empezó a ayudar mucho con el diseño, y les contamos la idea. Ve, queremos una hamburguesería con este estilo, que tenga estas cualidades, y con una niña, Marcela, nos ayudó mucho a hacer el diseño de marca, ¿cierto? Queríamos algo que fuera muy clásico, pero pues tampoco podía ser tan clásico, tenía que tener algo de diseño. Y sí, uno estudia gastronomía, pero a la hora de la verdad, vos llegar a poner un restaurante, tenés que ser diseñador gráfico, tenés que ser publicista, tenés que ser administrador, tenés que ser psicólogo. Entonces, pues gracias a Dios uno encuentra como esas personas que te pueden ayudar. De ahí nace como Berg's. Y ya que nos cuentas toda la historia de Berg's, yo creo que la esencia de Berg's en sí es como su simplicidad, como su estilo clásico. ¿Qué es lo más importante de una hamburguesa cuando no tienes todos los ingredientes para adornarla además? Bueno, nos caracterizamos mucho porque tiene que ser todo fresco. Es lo más importante en una hamburguesa. Tú morder una hamburguesa con una cebolla vieja y eso súper suave, pues la cebolla tiene su crocancia. Igualmente con la lechuga. Nos pasaba un montón que la lechuga solo nos duraba un día. Y pues como apenas estamos comenzando, no sabíamos ni los máximos ni los mínimos. Entonces botamos verdura impresionante pues por no saber manejarlo. Después encontramos pues como un secretico de cómo guardarla mejor y que no perdiera esa crocancia.
y la carne era lo más importante. Un secreto pues que se los digo aquí un poquito es no congelar la carne. ¿Por qué? Porque se forman esas micropartes, esos son como unos hielitos que rompen las microfibras. Entonces cuando se descongela, todos esos juguitos y ese sabor de la carne se va. Y por eso es que hay veces que la carne queda como tan pálida, tan pelle. La idea es que la carne no nos pase más de 3 días en nevera. Entonces, tener que estar haciendo constantemente nuestras verduras, tener que estar pidiendo el pan constantemente y hacer la carne, que es nuestro secreto esencial en Bergs. ¿Quiénes son las personas que te ayudan en Bergs? ¿Eres tú? ¿Hay meseros? ¿Hay cocineros? ¿Quiénes son? Bueno, el servicio en Bergs es un servicio en caja, ¿cierto? Porque la idea es que el servicio sea rápido y ágil, ¿cierto? No tener que ir a un restaurante y tener que esperar media hora por una hamburguesa. Eso es muy complicado. Algo muy bacano que tenemos también en Bergs es que la cocina es abierta. Entonces que puedes ver a nuestros cocineros preparando las hamburguesas, ¿cierto? Somos cuatro personas que trabajamos en este momento en Bergs. 2 personas de ellas son afrodescendientes. ¿Por qué? Porque quisimos tener un tema de inclusión ahí. ¿Qué pasa? Hoy en día en la ciudad está sucediendo un boom súper grande por el tema del LGBTI, ¿cierto? Pero pues, ¿cuántas personas no son racistas aún mismo, ¿cierto? Entonces en Bergs nos quisimos preocupar por tener ese tipo de inclusión en el restaurante, ¿cierto? Y que compartan con ellos. No comparten directamente como meseros, pero sí comparte directamente con ellos como cocineros. Ellos son los que te van a preparar tu comida, son los que te van a atender, y es un tema muy bacano. Además, que el uniforme les queda impresionante, ese rojo les resalta y se les ve una nota. Yo veo que tú estudiaste gastronomía y ahí sacaste mucha inspiración para el restaurante, pero es muy diferente uno ser, pues, estudiar gastronomía y ser cocinero a ser emprendedor. ¿Cuál fue ese reto que se te puso en tu vida para poder realizar y poder llevar a cabo Bergs y que sea ya un restaurante físico y no solamente una idea que tuviste? Bueno, Sofía, algo muy bacano es que pues uno tiene que ser muy soñador, pero a la vez tiene que ser muy disciplinado, ¿cierto? Pues Bergs empezó a cocinar en mi cabeza poco a poco, pero para uno poder materializar todo esto tiene que ser muy juicioso y tiene que ser muy exigente con uno mismo, ¿cierto? Pues yo desconozco completamente el tema de la construcción, el tema de arquitectura, el tema de diseño, el tema de ingeniería. Pues a la hora de construir el local, pues estuve completamente 100% aprendiendo durante todo el desarrollo y pues conociendo cómo lo íbamos a hacer. Durante la construcción pues no fue un tema muy complicado porque pues tuve personas que me estuvieron ayudando, pero ya el momento de abrir el restaurante, creo que el reto más grande es el tema administrativo para uno como gastrónomo. Pasa en muchos sitios que estudiantes de administración abren un restaurante y pues su complicación de pronto es la comida. A mí me pasó completamente al revés. Pues para mí la comida no era lo más complicado. En este momento lo que más complicado fue el tema de cómo controlar Bergs, ¿cierto? Cómo, por ejemplo, aprender que hay que tener en cuenta lo del IVA, hay que tener en cuenta lo de las retenciones, hay que tener en cuenta que las facturas que te entreguen sí te las entreguen bien, pues cumplir con toda la normatividad. Y eso pues como uno no lo aprende casi en la universidad, pues lo ve muy por encima. Ya a la hora de enfrentarte en la realidad, pues es un tema mucho más complejo. Pero bueno, gracias a Dios he tenido personas que me han ayudado y pues hemos podido sacar el restaurante adelante, gracias a Dios. Bueno, ¿y el futuro para Bergs cuál es? ¿Quieren abrir más restaurantes? ¿Quieren añadirle más productos a la carta? ¿Qué es lo que le espera a Bergs? Bueno, pues por el momento lo principal es hacer que la gente venga y pruebe la hamburguesa y que se enamoren de la hamburguesa. Quiero meter más productos a la carta, pero pues como pueden ver el local es muy pequeño, ¿cierto? Pensé en algún momento en meter malteadas, pero listo, tengo que conseguir la malteadora y tengo que conseguir los congeladores y ya no me caben. Pues espero algún día, con el paso del tiempo, poder ampliarme un poquito más o trasladarnos o abrir otra sucursal y poder empezar a meter muchos más productos, ¿cierto? Lo esencial no es cambiar la hamburguesa, es que el sabor de la hamburguesa se mantenga y pueda seguir, pero también pues hay gente que le pregunta, ve y el postrecito, ve la cervecita, ve esto y aquello, y pues uno no se puede cerrar. Eso es algo que también me tocó aprender a la fuerza, pues impresionante, pero bueno, poco a poco. Y sí, la idea es poderme expandir, poder que la gente tenga la oportunidad de venir y prueben Bergs, ¿cierto? Porque listo, yo vivo en Bello y me voy a tener que ir hasta la Obreras a que vengan y prueben la hamburguesa. Pues siempre es un caminito largo, ¿cierto? Entonces poder hacer que la empresa crezca un poquito más. Juan, y cuéntanos, ¿cuáles son los productos que actualmente se ofrecen en Bergs y qué precio tienen estos?
Bueno, en Berks tenemos varios productos, pero a la hora, la verdad, es uno solo, pero no le digas pues a nadie. Tenemos la Berk y la Berk especial, que es con queso y tocineta. Aparte las pueden pedir en combo. También tenemos la Double Berk, que es con dos carnes. Pueden pedir papitas, productos de Coca-Cola, puedo decir Coca-Cola, productos Coca-Cola, agua y té. Eso es lo que pueden encontrar en Berks. Para ti, ¿qué es el ingrediente más importante que tiene que tener una hamburguesa, independiente de que sea de Berks o de Five Guys o El Corral, lo que sea? A ti, personalmente, a Juan David, ¿qué no te puede faltar en una hamburguesa? A mí no me puede faltar en una hamburguesa. Bueno, yo creo que todo en una hamburguesa tiene que estar, ¿cierto? Y nada tiene que ser más que nada, ¿cierto? El pan no puede ser el protagonista, pero tampoco puede ser la carne, porque ya llega a ser muy saturada, ni los vegetales. Creo que lo más importante de la hamburguesa es que tú la puedas coger en la mano, que no se te vaya a chorrear y que todos los sabores en cada mordisco sean iguales, ¿cierto? Que en un mordisco no vayas a tener un poquito más de pan, ni en otro mordisco vayas a tener un poquito más de lechuga. No, la idea de una hamburguesa es que todos los sabores se repitan constantemente mientras que te la comes completamente, y que nada sea saturado con nada. Esa es la idea de Berks, que no sea algo explosivo en sabores, sino que todo sea muy tradicional, algo muy cálido, algo muy chévere. Bueno, y tú que eres un experto en hamburguesas, ¿cómo nos recomiendas a nosotros pedir las hamburguesas? ¿Tiene que ser tres cuartos, a término medio, le puedo echar doble porción de queso o no puede tener salsas? O sea, para ti la hamburguesa perfecta, ¿cuál es? Bueno, lo del término de la carne, creo que eso sí ya depende mucho de las personas. Para mí, lo ideal es término medio, que se sientan bien los jugos y con muy buena salsa, ¿cierto? Porque pues también las salsas tienen su secretito. Juan David, muchísimas gracias por mostrarnos este restaurante tan genial, tiene un concepto súper bacano, quedamos antojados de una hamburguesa de Berks. Cuéntanos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar y por supuesto, dónde está el local para que todas las personas que ven Especial Urbano puedan venir. Bueno, les cuento, en Instagram nos pueden encontrar como Berks Burger, el teléfono es 557-8386 y estamos ubicados en toda la avenida Jardín, en la Oleles, en la avenida 74B, número 39-140. Muchísimas gracias, Juan. A ustedes, gracias, que estén muy bien. Deliciosa acá en Berks Burgers. Vamos a ir a una pausa comerciales y ya regresamos. Bienvenidos a nuestro hogar, Antioquia, un territorio que llevamos en el corazón y en el alma. Y como en todo hogar, hay algo que nos une. Nos une el amor por nuestro territorio, la alegría de la gente, la pujanza que heredamos de nuestros ancestros. Nos une la libertad que hace 205 años alzó nuestras voces en un solo deseo: la independencia. Antioquia, te llevo en el alma. Antioquia piensa en grande. Tenemos un programa para los fines de semana, los viernes y los sábados, entre las 9:30 y las 11:30 de la noche. La máquina del tiempo de los clásicos, Musi Red Clásicos, grandes clásicos de los 70, de los 80, de los 90, con Mauricio Alberto Pérez y Carlos Alberto Ríos. Nos vemos en CNC Medellín. Bienvenidos a nuestro hogar, Antioquia, un territorio que llevamos en el corazón y en el alma. Y como en todo hogar, hay algo que nos une. Nos une el amor por nuestro territorio,
la alegría de la gente, la pujanza que heredamos de nuestros ancestros. Nos une la libertad que hace 205 años alzó nuestras voces en un solo deseo, la independencia. Antioquia, te llevo en el alma. Antioquia piensa en grande. Y uno debería casarse una mujer humilde, sencilla, una mujer intolerante y soberbia, la puede llevar uno al cielo. Y al otro día dice, no, me quiero ir para la casa. En cambio, una mujer humilde le invita a uno a comer un cuartico de pollo y hace corazoncitos con los huesos. Ave María, lleve la verde despegar aviones que se han tocado feliz. O en Volqueta Coveña, dice, me puedo morir tranquila. Sí, sí. La invita a uno para los pies descalzos y lleva vestido de baño. Ave María. Queremos retar a los televidentes a que nos cuenten cuánto saben de cultura general. María Antonia tiene algunas preguntas para ustedes. Vamos con ella. Ahora vamos a conocer un poco más sobre otros personajes y qué saben sobre cultura general. Por acá vemos otros personajes y muy bien acompañados. Hola, ¿cómo te llamas? Oscar Bernal. ¿Y ustedes? Mila, Darwin. Bueno, ¿y de dónde son? Voy a hacerles unas preguntitas. Voy a empezar por aquí, como en esta altura. ¿Tú sabes cuáles son los colores de la bandera de Colombia? Amarillo, azul y rojo. ¡Qué bien! Y ahora una pregunta un poquito más difícil para otra altura. ¿Tú sabes qué significa el color azul de la bandera? Una física. El mar. ¡El mar! ¡Súper bien! Y ahora para el señor. Primero cuénteme usted quién es, qué hace por acá. Ah, pues aprovechando las vacaciones, vine a aventurar, vine aquí para Medellín a ver a los niños y aquella con el estadio Bogotá. Qué bueno, ¿y qué? Sí, para ellos. ¿Y qué planes tienen para hacer en la ciudad de Medellín? Pues conocerlo y tomar fotos y volvernos, porque ellos entran a hacer el 9. Ay, ya casi. Nosotros vamos de escala en escala, vamos de aventureros. ¿Y dónde se abre el partido? Por ahí, donde me cojan, donde me agarren. Súper bien. Ahora, una pregunta para usted, pero sin trampa. Usted sabe, ya que es todo un turista por el propio país, que eso es lo que se debe hacer, ¿cuántos departamentos tiene Colombia? Los conozco casi todos, pero no sé la verdad. Un número, por ahí, por adivinar. 16. Multiplícalo por 2 y ahí nos da. Otra preguntita. ¿Usted sabe cuántos dientes tiene una persona adulta? No. Un estimado, una adivinanza, pues. 33. Casi, 32. Eso, 32. Que no me acordaba. Ah, yo tampoco me acordaba. Debo decir que la gente está muy creativa, pero por aquí veo otros personajes. Veamos cómo les va. ¡Hola! ¡Hola! No se demoran nada. Miedo. Hay muchas personas más y tengo muchas más preguntas. Ahora vamos a encontrar más gente. Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo es tu nombre? Jesús Antonio. Jesús Antonio, ¿qué haces por aquí en el obelisco? No, por acá tranquilamente. No hay nada que hacer, no. Te tengo una pregunta, así un poquito corchadora. ¿Tú sabes cuántos años tiene una década? Ah, nada más. ¿Y cuántos años tiene un lustro? No, tengo casi como que... No tengo contacto, No, yo tampoco sé muchas cosas, tú de eso no te preocupes. ¿Y qué haces por acá? ¿A qué te dedicas? Ya es el consulte, ya estar por acá. Ah, qué bien. ¿Y vienes todos los días? Todos los días. Qué bien, entonces nos vemos la próxima. Gracias. Muy buenas tardes, vine aquí a hacerle compañía. ¿Cómo es su nombre? Arnoldo Ramírez Neda. Cuéntame, ¿tú qué haces por acá? Vendiendo los bonais. ¿Y cómo va el día? Hace 10 años trabajo aquí en Neda. Hace 10, o sea, una experiencia grande. 10 años hace que trabajo aquí en Neda. Entonces ahora unas preguntitas. ¿Tú sabes qué es un ovíparo? No. ¿A qué te suena? No, no. Tampoco. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tiene un lustro? Quedamos en la misma que ambos. Siguiente. Entonces, ¿cómo se llamaban las caravanas de Cristóbal Colón? Las caravanas de Cristóbal Colón. Tampoco sé, nada. Sí, sabe. No, pero no es yo que... La Niña, la Pinta y la Santa María. No, pero entonces usted sabe más de sus productos. Cuénteme, entonces, ¿qué vende? Vendo popetas, bonais, de fresa mora. Qué bien, entonces, para que sepan que aquí está el señor para atenderlos a todos ustedes. Por aquí nos encontramos con... Carlos Andrés Villa. Carlos Andrés, cuéntame, ¿fuiste al colegio? Sí. Bueno, ¿cuál era tu materia favorita? Español. ¿Español? ¡Oh! Entonces veamos. ¿Cómo se deletrea quiso? Quiso, Q-U-I-S-O. Pero usted ganó, quiso, en 5, lo hizo muy bien, español. Siguiente pregunta. ¿Tú te consideras un homo sapiens? Un homo sapiens, no. Pues, ¿seguro? A ver, venimos de esa raza según el colegio, pues ya sí. Un profesor te lo dijo. Sí, o sea, eso viene una vez, un profesor supuestamente con materias que venía eso. ¿Sociales era? ¿O ciencias, no? Sí, yo creo que alguna de esas. Ya no me cuestiono. ¿Y qué es un ovíparo? Eso también lo dijo un profesor. Eso también lo dijo un profesor, sí. ¿A qué te suena? Ovíparo, a ver, no. Allí corchado. Bueno, ya, perdimos el año y eso es todo por hoy en Especial Urbano, donde conocimos muchos personajes, talentos, artistas y emprendedores. Bueno, amigos, eso fue todo por el día de hoy en Especial Urbano. Yo soy Sofía Vanegas y nos vemos en una próxima edición. ¿Qué será? Más preguntas de cultura general, más hamburguesas deliciosas, no te lo pierdas.